La consulta del doctor Escarabajo, dígame. La consulta del doctor Escarabajo. La consulta del doctor Escarabajo. Pues sí, es cierto que ha sido, pues no ha pasado casi ni un año, pero ha sido un año, la verdad es que bastante intenso y todavía es lo que queda. Sí es cierto que se han abierto puertas, se han abierto barreras, sobre todo de cara afuera de España, y sí que he notado pues que me he acercado hacia un público que quizás antes no me seguía. Y acabas de sacar ahora un nuevo tema que no está incorporado, que se llama Entravel. ¿Cuál es el objetivo de sacar este tema? Bueno, pues la verdad es que como realmente una faceta que me encanta, ¿no?, que es la de componer y sobre todo pues poder tocar esas canciones en directo, ya que hacía casi un año, bueno, hace 5 días después de que presenté Entravel en Madrid, va a ser un año de haber sacado Skin and Bones, pero sí que no me apetecía, pues bueno, que ya sabes, ¿no?, el típico de esperar pues 2 años o para sacar un disco. Entonces me apetecía sacar como un pequeño avance de lo que será mi 5º disco, que saldrá el próximo año. Entonces yo creo que ahora que es bastante útil, ¿no?, el tema pues de vez en cuando, como se hacía hace años, ¿no?, que yo creo que también es una manera interesante de siempre estar ahí y que también la gente pueda escuchar cosas nuevas sin que pasen 2 años. De hecho, fíjate, últimamente lo hablo mucho con muchos músicos que acaban de grabar un disco y hablamos y ya tienen canciones como para el siguiente disco. O sea, que es verdad que la labor compositiva de los músicos obviamente no se mide por álbumes y ya está. Se supone que vosotros estáis creando siempre y bueno, esta es una forma de que no se quede también en el cajón. Sí, exactamente. Y aparte que bueno, que ya sabes que es una manera de nosotros también reciclarnos nuestro repertorio, de mostrar, depende del momento en el que te pille, las canciones son de una manera o enfocadas hacia un estilo más marcado u otro, ya sabes. Es interesante. La música americana, el rock americano, el folk rock americano, todo lo que, por denominar lo que se denomina ahora americana, ¿no?, en los últimos años ha pegado un subidón en España bastante significativo, por lo menos a nivel popular. Se ha creado un festival como Orwell Casa, hay muchísimos grupos que hacen folk rock de inspiración americana, en tu caso pues el blues, que les evoluciona también un poco a ese estilo. ¿A qué crees que es debido este auge de esta música en España? ¿O ya estaba y simplemente estaba escondido? Yo creo que un poco de ambas cosas. Creo que es una música que tiene seguidores, lógicamente, menos seguidores que todos sabemos que las músicas más comerciales que se ponen en las radios, radio fórmulas, ya sabes, pero sí que tiene un público pues más selecto que sí que consume ese tipo de música, y ya sabes, pues, como bien dices, ¿no?, pues salen, imagínate gente que consume este tipo de música, si salen bandas españolas que hagan esta música, pues nos van a seguir. Cosa que es interesante también, pues que también nosotros podamos tener ese apoyo. Yo creo que sí es cierto que también lo noto, ¿eh? O sea, lo mismo que tú estás diciendo, yo lo he notado, pues que han surgido más bandas que hagan estos estilos, e incluso que haya gente pues que quizás antes, yo creo que muchas veces es cuestión de que la radio, lo que decía antes, las radios principales no ponen este tipo de música, y siempre me ha pasado, ¿no? Pues todos tenemos amigos poco ajenos a lo que es la música o a escuchar este tipo de música, de repente le pones un tema de alguien o lo llevas a algún concierto y de repente es, oye, pues fíjate, este tipo de música no lo conocía, no lo escuchaba, pero me ha encantado. Sabes que también es interesante pues acercar otro tipo de música, no sean las más comerciales, a todo el mundo, y yo creo que es música que es agradable escuchar. Bueno, ¿y qué va a pasar el día 13 en la Sala del Sol? ¿Qué es lo que vamos a ver de Susana Santonelli? Bueno, pues aparte va a ser una noche bastante especial porque, bueno, como
Bueno, ya sé que sabes, va a ser una huercasa night también. Voy a tener la suerte pues de tener a Huercasa y a Manolo Fernández y Toma Uno, que han apoyado este último single, que la verdad es que sé que les encanta y me alegra un montón. Y bueno, aparte de hacer un repaso a mis cuatro discos, pues sí que habrá alguna que otra sorpresa sonora, que todavía no voy a desvelar, para los que quieran, pues que tienen que ir al concierto. ¿Y cuáles son tus planes de futuro? Porque obviamente después de un año, ya me has contado un poco, me has adelantado algunas cosillas, como que se supone que en la montaña le queda algo de vida, pero ¿podrías contarnos algo más si estás pensando a lo mejor ya en el próximo disco, si vas a refortalecer esto de entregas así poco a poco, conciertos que tengas en las próximas fechas? Pues la verdad es que lo que es el tema de sacar lo que es el quinto disco, sí que tengo pensado pues en lo que es el próximo año, a principios, antes de que llegue el verano, sé que sacaré el disco. Ahora mismo la verdad es que no estoy centrada ni mucho menos en lo que es el repertorio, en pensar cuándo grabarlo y tal, porque sí es cierto que me espera sobre todo precisamente el concierto de La Sol también va a ser como, digamos, que la apertura o el principio de lo que es la gira de este verano que empieza a partir de La Sol. Y pues bueno, pues la verdad es que va a ser bastante movido, porque aparte de algunas festivales y salas de España, pues bueno, el 27 de noviembre me voy a un festival a Noruega, el 3 de junio a Portugal, luego vuelvo otra vez a Londres, en septiembre me pego 15 días en Alemania, Países Bajos. Bueno, si miras la página web verás que está pues bastante llena, sobre todo de muchos conciertos fuera de España, muchos festivales, lo cual la verdad es que está siendo un año muy especial para mí. Hola, soy Susan Santos y nada, os invito a todos los pacientes de la consulta del doctor Escarabajo a que vayáis este sábado 13 de mayo al concierto de La Sala Sol, en la cual presento mi último single, Introver.